de sapo son de siete pasos. Conta siete pasos con 12 tejos. Y bueno, ya a ver la suerte de cada uno, a tirar hacia el cajón. Y bueno, depende, hay series de movimientos, varios movimientos. Uno tira también, bueno, se agachan un poco para tirar, otro de bien parado, y así. Hay distintas formas. Yo me agacho un poco, sí, me agacho un poco para tirar más seguro, sí, sí. Se tira hacia arriba, cosa que baje el tejo a la boca del sapo. Un sapo, sí. Este suma 30, uh-huh. Esta suma 800 puntos, la vieja, ¿no? La vieja, esto es nuevo acá, esto suma 500 puntos, uh-huh. Sí. Esto suma 30, sí, 10, 15 la estrella, hay campeonato a 100, 150 puntos. El primero que llega. El que, sí, cada tirador, puede haber tirador que registre 30, 50 puntos, a veces entre 6 personas, un sexto o un cuarto. Entonces el que llega primero gana, 250 puntos. Puntería un 30%, después azar, sí. ¿Picardía? ¿Picardía, maña? También, porque si usted se descuida, voy yo, dejo un tejo adentro del cajón y si nadie se da cuenta, es suma después. Está bien. Y si yo hago un sapo, a veces los tejos se pasan de un cajón a otro. Se pasa, porque a veces está la madrita un poco gastada ya. Y usted va, abre el cajón y no está el sapo. No está, así que sí, hay muchas mañas. Sí.